Juventud Colorá es un grupo de jóvenes que, preocupados por la situación actual de seguridad en Barranca Bermeja, hacen un llamado por el respeto a la vida y lo realizarán en un paseo ciclorruta por diferentes comunas de la ciudad. El día 27 de noviembre, que cae domingo, tendremos sobre las 4:30 de la tarde una ciclorruta por la vida y la paz de los y las jóvenes. Esta actividad está relacionada con el aumento sistemático de muertos en el distrito de Barranca Bermeja, donde la vida de los jóvenes es la que principalmente se encuentra afectada. Invito a toda la sociedad en general de Barranca Bermeja que nos acompañen. Este domingo va a ser a las 4 de la tarde, el punto de encuentro va a ser el Parque Camilo Torres. Un evento al que están invitados quienes en Barranca Bermeja quieran unirse a este llamado por el respeto a la vida, en rechazo a los actos de violencia que han terminado con la vida de jóvenes del puerto petrolero. Barranca Bermeja se ha convertido en uno de los territorios más inseguros de Colombia. La criminalidad y el asesinato sistemático ha venido golpeando principalmente la vida de los jóvenes. Invitamos a los y las jóvenes y a la comunidad en general a participar este domingo 27 de noviembre a las 4:30 p.m. de la Ciclorruta Juvenil por la Paz. Saldremos del Parque Camilo Torres, popularmente conocido como el Descabezado, y terminaremos en la cancha polideportiva del barrio María Eugenia. Pedaleemos por la vida de los jóvenes. Una ciclorruta juvenil por la paz que busca sensibilizar a los violentos. Desde el Parque Camilo Torres hasta el barrio María Eugenia, pedalearán quienes se unan a esta iniciativa liderada por Juventud Colorá.